Buenos días, buenas tardes. Good morning, good afternoon, everyone. Today we have the second session of our course called Climate and Health Responder Course for Latin America. We had our first session on... Realmente es un grupo muy diverso, muy dinámico, y estamos contentos de contar con todas sus participaciones en este curso que estamos arrancando este curso eh, ha surgido gracias a una colaboración eh, con columbia university, con el consorcio global de clima y educación en clima y salud, con el iai, el instituto interamericano para la investigación de cambio global, y el ops, la organización panamericana de la salud. soy la doctora ana Stuart ibarra, soy la directora científica del iai, y realmente eh, es un gran placer eh, a poder apoyar esta iniciativa tan importante para la región. Eh, quiero hacerles acordar que en el fondo de su pantalla eh, pueden elegir el idioma que prefieren, inglés o español, con el botón de interpretación. Y aunque la presentación va a ser principalmente en español y todas las sesiones van a ser principalmente en español, hay la opción de interpretación uh, también para inglés. Solo para hacerles acordar, este es un curso de cinco semanas. Vamos a reunir todos los martes y jueves por cinco semanas. El martes tuvimos la primera sesión, una excelente discusión y presentación de la doctora Gilma Mantilla sobre cambio climático y salud. Y la doctora Mantilla nos presentó algunos fundamentos, conceptos básicos que nos van a ayudar en todas las siguientes presentaciones. Hoy en día eh, vamos a tener la presentación de la doctora Mercy Borbor sobre vulnerabilidad y riesgos climáticos. Y pueden ver aquí las siguientes temáticas. También pueden ver en la página web del curso eh, donde está toda esta información. Realmente es un, un grupo de expertos de Latinoamérica eh, que, que tienen un montón de experiencia trabajando en la interfase de clima, ambiente y salud. Y eh, realmente ha sido un, un, un honor poder trabajar con este grupo y poder convocar a estos expertos que pueden compartir sus experiencias con todos nosotros. Con respecto a la logística, quiero hacerles acordar que cada sesión dura 90 minutos. Va a haber 60 minutos primero para el contenido eh, que va a ser presentado por eh, eh, el experto y después 30 minutos para preguntas y respuestas, eh, que va a ser una sesión moderada. Por favor, agregan sus preguntas en el botón que dice QIA en el Zoom. Y tenemos varias personas que van a estar monitoreando el chat y el QIA para poder juntar todas las preguntas para, para el presentador. El idioma principal del curso de español, como ya mencioné, aunque hay interpretación simultánea en inglés. Todas las sesiones serían grabadas y publicadas en la página web del curso dentro de 12 horas y en la página web del curso estarían disponibles para, para todo el público para poder revisarlos. Las diapositivas también serán publicadas en el sitio web del curso y las lecturas sugeridas que cada presentador ha reunido antes estarán disponibles antes de cada clase. Por favor, pueden revisar estas lecturas para poder preparar y venir con sus preguntas. Aquí pueden ver la página web del curso y, si ingresan en la página web, pueden ver ahí todos los materiales de, de la sesión de martes y también las lecturas para el curso, eh, la clase de hoy. Bueno, hoy en día tengo el, el honor de poder presentar a la doctora Mercy Borbor. Es una amiga muy querida, colega, mentora desde hace casi 15 años atrás. La doctora Mercy Borbor es oceanógrafa con un doctorado en ciencias ambientales de la Universidad Estatal de Nueva York. Es profesora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Ecuador e investigadora senior del Centro Internacional del Pacífico para la reducción de riesgo de desastres. Mercy ha sido investigadora y funcionaria pública, involucrada en procesos de toma de decisiones a nivel local, regional y nacional en áreas de gestión ambiental y cambio climático. Se desempeñó como jefa, jefa del control ambiental de Guayaquil, en Ecuador, fue directora provincial de gestión de riesgos de desastres para guayas y viceministra del Ministerio de Ambiente de Ecuador. Ha participado activamente en el desarrollo de políticas públicas sobre adaptación al cambio climático y su implementación a nivel local. Su investigación es transdisciplinaria, con un enfoque de sistemas socioecológicas, análisis espacio-temporales para estudios de variabilidad climática y vulnerabilidad, sistemas urbanos costeras, con énfasis en la interacción del clima y salud humana y la reducción de riesgos climáticos. Mercy es autor líder para el Assessment Report, el sexto Assessment Report del IPCC en el Grupo de Trabajo de Mitigación, el Grupo 3, y es miembro del Grupo de Recursos Humanos para Servicios Climáticos de la Organización Meteorológica Mundial. Voy a parar mi pantalla y voy a pasar la palabra a la doctora Wolver. Mercy, bienvenida, por favor, adelante. Bien, muy buenos días. Para mí realmente es, es un placer estar con ustedes en esta oportunidad dirigiéndome a toda América Latina, el Caribe y esperemos que también otras regiones del mundo. Y vamos a tratar de enfocar esta, esta presentación un poco en la experiencia que tenemos desde Ecuador y un poco en Latinoamérica sobre los estudios de vulnerabilidad. Como ya dijeron, mi nombre es Mercy Borbol y para mí realmente es una oportunidad tremenda de poder compartir, ¿no?, este lo que hemos trabajado en Sudamérica. Bien, los objetivos de esta sesión están relacionados con los conceptos, ¿no? Establecer algunos conceptos primeros como lo que es el riesgo de desastres, pero en el contexto de cambio climático, asimismo la vulnerabilidad y algunos de los factores intrínsecos que tienen que ver con ello en relación también a la salud humana, identificar algunos de los determinantes sociales y ambientales que tenemos que tener en cuenta al momento no solo de investigación, pero totalmente de la parte de operativa y la parte práctica, y luego trataremos de y proporcionar un ejemplo del caso de estudio que vamos a ver de la ciudad de Durán en relación a la vulnerabilidad y riesgo. Creo que podemos pasar a la primera votación y lo que queremos es que que ustedes nos respondan, ¿cuál considera que es la mayor, mayor amenaza global para nuestra región? Tenemos algunas opciones, así que por favor los invito a que seleccionen las que ustedes crean que es la mayor amenaza global. solamente pueden escoger una, así que no sé cómo vamos con los resultados, nos va a tomar un poquito de tiempo, pero es importante este, ver qué es lo que ustedes conocen o lo que ustedes per perciben como la mayor amenaza para toda nuestra región. Creo que tenemos algunos resultados. Muy bien, y vemos ahí en este caso que el cambio climático es la que tiene más del 50%, ¿no? Luego tenemos la inequidad social, ¿no? Y luego estamos hablando también de un tema social como es la crisis de empleo y medios de vida. Después de esto se plantea las enfermedades infecciosas, la salud mental, la pandemia realmente la han puesto en un nivel un poco más bajo y no tenemos o no está en nuestro horizonte, al menos los temas de ciberseguridad. Bien, muy bien, entonces estamos claros con que el cambio climático lo consideramos como una de las amenazas principales de nuestro, de nuestro, de nuestro tiempo, ¿no? Ahora y justamente en ese contexto el año 2020 en el 2020 nosotros tuvimos algunos eventos alrededor de todas las Américas, tuvimos la sequía en México, tuvimos huracanes que se nos acabó el calendario eh, griego para poder mencionarlos y nombrarlos inundaciones en Ecuador en Colombia, en diferentes lados de, del Caribe también y en la zona norte de Sudamérica, tuvimos olas de calor en muchos lados ¿no? con temperaturas realmente extremas, nunca jamás hayas este, vistas como en Bolivia y tuvimos una gran cantidad de incendios forestales en Brasil. Entonces, esto, este, al mismo tiempo, tuvimos la pandemia. Entonces, es evidente que estas estos, estos amenazas, estos peligros climáticos están... A, ya no solamente de cuando en cuando, sino que tienen cada vez más recurrente. Lo que también es interesante mencionar es que en el caso de las temperaturas han sido las más altas registradas en 1850 y en términos de datos tenemos más de 170 mil muertes en la región desde el año 70 también y con pérdidas de alrededor de 200 billones de dólares para toda la región. Entonces, con esa visión... Y con esos datos voy a mencionar dos eh, premisas o dos de las eh, key messages que ha mandado que ha, el, el grupo en el, el ar en el Assessment Report No. 6 del panel intergubernamental para el cambio climático se estableció. El uno es esto, debido al cambio climático, la frecuencia e intensidad de muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos está aumentando en todo el mundo. Y eso es evidente. ¿No? Por otro lado, para las ciudades, algunos impactos del cambio climático pueden verse amplificados, incluidas las inundaciones, las fuertes precipitaciones, el aumento del calor y el aumento del nivel del mar. Entonces, todo eso hace que sea pues más evidente esta parte. Y con esto vamos a recordar un poco este contexto en la visión, la perspectiva de cambio climático, estos conceptos alrededor del riesgo climático, pero está compuesto por estas tres dimensiones, que es el peligro o la amenaza, que es una que viene pues de estos procesos naturales y antrópicos. Hay que pensarlo bien entre estas dos dimensiones. Por otro lado, la exposición y la vulnerabilidad que vienen de procesos que son sociales, políticos y económicos y que tiene que ver cómo nosotros como países nos vamos desarrollando y cómo son nuestros sistemas políticos y de gobernanza. Entonces, vamos a hablar un poco de esto. Finalmente, también en esta visión de conceptos macros, me gustaría centrar para que ustedes conozcan que también tenemos el marco de Sendai propuesto por las Naciones Unidas, que también es un acuerdo voluntario no vinculante en este caso, que busca reducir las pérdidas de vida, los medios y las subsistencias y también la, para la salud, y que en este caso lo que nos está lo que nos dice es que hay que aumentar la información y la evaluación del riesgo de desastres basado en las personas hasta el 2030. Tenemos que conocer más y hay una propuesta específica que se busca aumentar a los sistemas de alerta temprano de amenazas múltiples. Es decir, el esfuerzo que se hace para preparar estos sistemas de alerta temprana también puede ser utilizado para diferentes tipos de amenazas climáticas y no climáticas. Conversaremos a un poco alrededor de esto. Entonces tenemos dos, dos este, marcos globales, el de cambio climático y el de reducción de riesgo que viene porque el marco de Sendai y entonces ahora cómo lo adaptamos o cómo lo integramos al tema de los desastres con un, un, un marco todavía más grande que es el de desarrollo sostenible y aquí veamos estos tres elementos no los objetivos de desarrollo sostenible están totalmente relacionados de las acciones que tengamos a través tanto del acuerdo de París para cambio climático como para el marco de Sendai en la reducción de riesgos de desastre y y veamos por qué, porque los desastres son consecuencias de eventos adversos, estos peligros, que trastornan, que provocan trastornos graves en la vida de una comunidad o de nuestra sociedad. Pueden producir pérdidas masivas de vida, salud, infraestructura y afectan al bienestar, la seguridad, la salud y los medios de las personas. Algunos impactos son inmediatos pero otros son causados por la forma en que las personas reaccionan frente a la situación e intentan recuperarse de las mismas en el largo plazo. Definitivamente los desastres no son naturales, son un constructo social. Por lo tanto ese riesgo que depende de estos tres factores, que es la amenaza climática o no climática, la exposición y la vulnerabilidad es compendio de estos procesos sociales y ambientales en los que nosotros vivimos. Pero vamos a entrar un poco primero a las definiciones. ¿Qué es un peligro o una amenaza en este caso climático? Según el IPCC en el 2014, el acaecimiento potencial de un suceso o tendencia física de un origen natural o, o humano o un impacto físico que puede causar pérdidas de vida lesiones u otros efectos negativos sobre la salud, así como daños y pérdidas en propiedades, infraestructura, medios de subsistencia, prestaciones de servicios, ecosistemas y recursos ambientales, básicamente en todos los este, estamentos de la sociedad. Y aquí solamente como para un ejemplo, esto está relacionado con el efecto del calor, por ejemplo, en la salud humana, el calor en el confort urbano el calor en la productividad y por lo tanto en la parte económica pero también en la inundación que provoca estas, estas estos disturbios en las ciudades estas pérdidas en las propiedades y los deslizamientos que como ustedes lo han visto en muchas partes de Sudamérica, ¿no? Y del Caribe y, del, y, de, y, de, y de Centroamérica, pueden afectar directamente vidas humanas. Este es un ejemplo de Tacna en Perú en febrero del 2020 y las inundaciones que nosotros tenemos en nuestro país recurrentemente todos los años en Ecuador. Pero no solamente son estas amenazas climáticas relacionadas con esto que nosotros estamos más familiarizados son las amenazas biológicas que a veces no se las identifica. Y una que está muy claramente definida está aquellas relacionadas con las enfermedades vectoriales que tienen una estacionalidad y eso está relacionado justamente con efectos meteorológicos como de temperatura, humedad y precipitación. Y así tenemos el dengue Zika y el chikungunya. El dengue es endémico en muchas partes de Sudamérica, pero lo que pasa es que también ahora está emergiendo, en zonas nuevas en Argentina ya tuvimos 42 mil casos en el 2020 en Paraguay 223 mil casos en un sitio donde no se tenía esta enfermedad y donde a veces los sistemas de salud no están preparados porque no se conoce cómo este responder entonces aparte de eso tenemos otras enfermedades bueno la pandemia que nos ah, nos asaltó a todo el planeta básicamente y el Zika que tuvo en el 2016 también un impacto muy fuerte en toda Sudamérica y especialmente en ciertos países. Pero hay algunos hay algunas cosas biológicas que dependen también del efecto climático de los cuales a veces no nos damos cuenta. Y voy a mencionar este que a veces no está en nuestro radar, que es la floración de algas nocivas. En el 2015-16 tuvimos estos eventos desde Canadá hasta el sur de Chile, produciendo estas mareas rojas, como las llama, pero que tienen impactos directos, no solamente en la fauna y en el consumo de ciertos alimentos del mar, pero en las personas que incluso pueden, por esas toxinas que generan, causar incluso hasta la muerte. Y aquí, como para hacer una, una revisión muy rápida de estas amenazas y sus efectos en la salud, que ya mi colega Gilma habló bastante. Solamente quiero mencionar que bueno, que cada una de estos tipos de amenazas o peligros como inundaciones, aludes, sequías o las de calor tienen efectos en la salud, tienen efectos en ciertas enfermedades, pero también efectos en infraestructura y en el largo plazo. Para, para eh, Mencionaron lo que quiero, que en el tema de las enfermedades, este riesgo potencial viene después de cualquier gran desastre natural y eh, la probabilidad va a aumentar en función de condiciones de hacinamiento y el deterioro de la situación sanitaria. Es decir, estas amenazas vienen, pero las condiciones que están urbanas o rurales, en entornos sociales, ¿no? ambientales, son muy importantes para lo que puede suceder en el tema de la salud pero veamos ahora las definiciones de vulnerabilidad y voy a tratar de conjugar esas esas definiciones desde la visión de cambio climático pero también de la reducción del de riesgo de desastre para ver que tenemos muchas muchas este, complementaridades y muchas inercias entonces, vemos acá que la vulnerabilidad está definida como la propensión o la predisposición a ser afectado negativamente y la vulnerabilidad comprende una, una variedad de conceptos y elementos que incluye la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de adaptación. Por otro lado, según este la, la Oficina de las Naciones Unidas para Riesgos de Desastre, también hablamos de que las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien a los efectos dañinos de una amenaza. ¿Cómo están estas? ¿Cómo son estas comunidades? Y esto va a depender de factores físicos, sociales, económicos y ambientales. Entonces, ustedes ven que hay mucha eh, sinergia en estas dos. Y vamos ahora a definir este riesgo climático con la definición que la vimos ahora, pero la vamos a tratar de poner en una forma operativa. ¿Cómo esto lo aterrizo cuando yo quiero analizar el riesgo en mi territorio, en mi ciudad, en mi comunidad? Bueno, la definición está aquí, el riesgo es básicamente este, función del peligro o la amenaza climática, en este caso, de la exposición que se tenga y de la vulnerabilidad específica, que ya hemos visto que hay factores sociales, políticos y ambientales que están de por medio. En el caso que yo les voy a presentar de la ciudad de Durán, en Ecuador, nosotros hemos incorporado para la parte de operativa y para para poder tomar decisiones luego con, con los municipios, hemos incorporado la exposición con la sensibilidad y con la capacidad adaptativa para tener una mejor idea del conocimiento de esa vulnerabilidad que depende de las personas, pero que también depende de otros factores que están relacionados con la exposición. Vamos a ver un poco entonces un, este, cómo lo hacemos, pero antes entendamos ahora ¿Cuál es esa definición de este riesgo climático o este riesgo de desastre? Y acá vemos que es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Entonces, probabilidad. ¿no? un concepto matemático ¿no? de que produzca un evento. Pero también lo definimos acá según cambio climático como las consecuencias eventuales en situaciones en que algo de valor está en peligro y donde el desenlace es incierto. El riesgo resulta de esta interacción de la vulnerabilidad de la exposición y este peligro o amenaza que ya vimos en esa definición gráfica. Pero bueno, veamos un poco también a qué llamamos exposición. Y la exposición eh, está definida como la presencia de personas, medios de subsistencia, especies o ecosistemas, funciones, servicios y recursos ambientales, infraestructura, activos económicos, sociales o culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente. Esta es una fotografía de Durán justo frente a Guayaquil. Con casas expuestas a procesos que pueden ser de inundación o procesos que pueden ser de algún evento, digamos, costero, ¿no? Si no hubiera ninguna casa aquí, no hubiera un proceso de exposición y por lo tanto no tuviéramos personas vulnerables en eso. Entonces, la presencia de estar el ser humano en un sitio específico hace que nos hagamos eh, expuestos y por lo tanto vulnerables. Pero la vulnerabilidad conjuntamente con esa exposición están al centro de este riesgo y en, Latino, en, todas las, la, en, en toda la región latinoamericana y el Caribe los procesos de inequidad y la pobreza sistémica están claramente definidos como un problema que Básicamente es la raíz de esta vulnerabilidad. Y las diferencias en la vulnerabilidad y la exposición surgen de estos factores no climáticos y de desigualdades multidimensionales, a menudo por producidos procesos de desarrollo desiguales. Esto de la confianza muy alta viene del IPCC y lo que dice es que mucha información, análisis, evaluaciones, llega a la misma respuesta, a la misma conclusión y por lo tanto tenemos esa confianza alta. Algo que quisiera que ustedes también eh, tengan en cuenta es que la vulnerabilidad no es estática, es dinámica, es función del tiempo y del espacio. Y cuando uno hace los análisis de vulnerabilidad, tiene que tener muy en cuenta esa dinámica de esa vulnerabilidad, la escala de mi sistema de análisis. No es lo mismo la comunidad que la ciudad o que el país. Y el tiempo, si es estacional, si es interanual o si es una década. Entonces todo eso hay que considerar cuando vamos a hacer estos análisis. Bien. Eh, finalmente el último concepto que quisiera ver, esto también es una foto de la zona de, de, de Durán donde trabajamos, no es el de resiliencia y la resiliencia. Es la capacidad de un sistema social y ecológico de afrontar un suceso o perturbación peligroso, ¿no? respondiendo o reorganizándose de modo que mantenga su función esencial, su identidad y su estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación. Uno, aprendizaje muy importante y transformación. Entonces, esos procesos de resiliencia son los que quisiéramos que empiecen a desarrollarse en toda nuestra región. Y yo añadiría un poco más: la visión de resiliencia es una visión sistémica, porque tenemos que mirar todos estos factores multidimensionales que tienen que ingresar para poder realizarse ese análisis. Bien, con esto vamos entonces a. La siguiente eh, pregunta que está ahí. ¿Cuál considera el peligro o amenaza climática más recurrente en su localidad? Veamos un poco desde la región que ustedes eh, nos escuchan, ¿no? ¿Cuáles consideran que es la principal? ¿Serán las inundaciones? ¿Serán los deslizamientos? ¿Será la elevación del nivel del mar? ¿Huracanes? ¿Enfermedades? ¿Plagas? para sus cultivos. Por favor, los invito a que hagan la votación. Bien, esperemos que todos se animen a poner sus respuestas para tener una idea de cómo vemos. Bien, bien en la primera, definitivamente 35% tenemos a las inundaciones. Luego tenemos a las sequías, las olas de calor. Ya están registradas aluviones antes de las olas de calor y también las enfermedades vectoriales. finalmente las heladas y los huracanes, posiblemente porque no tenemos muchas personas de la zona del caribe. bien, en todo caso, este, interesante mirar esas, esa, esa estadística. Antes de entrar al caso de estudio, solamente quiero mencionar tres elementos bien importantes. Uno, el rol de los gobiernos locales ante los desastres. Y es verdad, Naciones Unidas, Habitat, reconoce que las ciudades son la primera línea de preparación, respuesta y también de recuperación. En este caso, ante la pandemia, pero también ante cualquier, cualquier escenario de desastre. ¿no? Y siempre tiene que trabajarlo en colaboración con las autoridades sanitarias y las comunidades. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos nacionales están siempre vigilando y dando, en este caso, la situación de la pandemia, pero en el territorio son los gobiernos municipales ¿no? o los subnacionales, dependiendo de la estructura política, eh, que deben evaluar la situación y tomar las medidas que correspondan en un contexto local. Esto significa que debo tener un proceso de monitoreo y un proceso de información. Y lo que pasa es que los, los municipios, los gobiernos locales, son los que deben tomar las, las decisiones informadas, básicamente porque está en sus competencias, en el uso del de, territorio, en la gestión de riesgo, en la provisión de servicios básicos, que es clave, en los subsistemas de salud y provisión de alimentos que están en el territorio, así como en los grupos vulnerables. Todo esto definitivamente ah, se articula con los objetivos de desarrollo sostenible. Y con este preámbulo, ahora sí vamos a entrar en materia con el caso de estudio que tenemos. Bien, entonces vamos a contarles un poco lo que nosotros hemos trabajado por ya alrededor de cuatro años en la ciudad de Durán, que es una ciudad satélite que está frente a Guayaquil de aproximadamente 250 mil habitantes. Es una ciudad intermedia, como muchas de las que hay en América Latina. ¿no? y que está costera, que tiene influencia en este caso de una zona estuarina. Y aquí está localizada, Guayaquil está al frente, no aquí está, y es, tiene esta configuración que estuvo este, eh, asentada sobre, sobre un ecosistema que eran principalmente zonas bajas, inundaciones, este, humedales, y por lo tanto esa herencia o esa el, el ecosistema todavía está ahí, y esto que ustedes ven en estas líneas verdes o moraditas o estas corresponden a canales algunos canales naturales otros abiertos o mantenidos artificialmente algunos incluso ya cerrados a medida de que, de que se, la, la urbanización y el desarrollo urbano se encuentra por aquí en este, este caso de estudio nosotros trabajamos tres diferentes amenazas hidroclimáticas inundaciones, los deslizamientos y las islas urbanas de calor. En este caso yo solamente me voy a referir a inundaciones ya por el tiempo, pero para que ustedes vean que es necesario estarlo mirando en esta visión más sistémica y este fue el esquema que nosotros eh, utilizamos para abordar el trabajo con la ciudad, no nuestro objetivo era aumentar un poco la resiliencia y la capacidad de adaptación frente al cambio climático de la ciudad de Durán generando información necesaria para lo cual nosotros hicimos un análisis de las diferentes amenazas, no inundaciones, deslizamientos, islas de calor, hicimos un análisis detallado a nivel de ciudad del análisis de vulnerabilidad y de riesgo, utilizamos alguna plataforma tecnológica para que nos ayude a integrar y finalmente las estrategias para definir para la resiliencia a través de un diálogo con los actores eh, claves de la ciudad, ¿no? ¿verdad? Entonces ahí vimos que hay algunas medidas relacionadas con gobernanza, otros relacionados con la planificación urbana y otras con la generación de la información. En el caso del desarrollo de las multiamenazas. Eh, cada una de esas amenazas es por sí un trabajo bien específico y especializado donde se va a necesitar eh, profesionales de diferentes eh, disciplinas en inundaciones hidrólogos meteorólogos este también tenemos geógrafos también tenemos gente que tiene que eh, conversar con los tomadores de decisiones para poder mapear un poco lo que ellos han visto en su territorio en los deslizamientos geólogos y Geotécnicos, ¿no? Y finalmente también los geógrafos, que son muy importantes para poder mapear estas características. Y en el de islas de calor, tuvimos ingenieros en energía, sensores de temperatura, modelos específicos para poder mapear justamente los hotspots o las zonas de mayor este, amenaza en este caso. Bien, este, y con esto. Vamos a ver justamente a la parte de la vulnerabilidad. Entonces, ¿por qué es importante la vulnerabilidad? Bueno, primero porque nos permite identificar aquellos factores en los cuales las poblaciones están más expuestas, son más sensibles o susceptibles, y aquellos lugares que tienen menos capacidad para responder. Especialmente en entender cuáles son esos determinantes, en este caso de la salud, que van a estar ahí presentes. Y luego, ¿qué? Con esto podemos entender de mejor manera cuáles son las estrategias y cuáles son las medidas para reducir esa vulnerabilidad, esa exposición y aumentar la capacidad adaptativa. Entonces, en eso, eso lo hicimos más o menos como en este en esta tende, en esta camino ¿no? de, 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 de proceso. Identificación de niveles de exposición, susceptibilidad, capacidad adaptativa y luego vivimos con ya integrando esto, el análisis y mapeo de la vulnerabilidad y, y a, lo analizamos para, para algunos sectores específicos como la infraestructura de la ciudad la salud a, y medios de vida no no vamos a presentar más que algo muy pequeñito de la parte de salud y luego finalmente pudimos mapear todos estos riesgos climáticos en los sectores privados lo que es importante en estos trabajos de la vulnerabilidad es que no debe ser un trabajo de escritorio debe ser un trabajo en interacción y retroalimentación con los actores urbanos en este caso y también con los actores específicos que están en el territorio y las comunidades. Y el marco conceptual que utilizamos para la vulnerabilidad está basado en el marco de en, en una publicación anterior de las doctoras Wilhelm y Haven, colegas mías de Colorado, y que eh, establecen acá cuáles son las causas, ¿no? algunas de las causas que están en este caso, nosotros lo adaptamos para para inundaciones y sabemos ahí que hay las perturbaciones tanto naturales, los ambientales, sociales, esa variabilidad y el cambio climático, la variabilidad asociada con fenómenos que irrumpen un año u otro, como el niño es muy típico, mientras que el cambio climático es esas tendencias que van aumentando permanentemente, el crecimiento urbano en todos lados y el crecimiento poblacional. Y ahí vemos, por ejemplo, los casos que tenemos para la parte de exposición la parte de sensibilidad vamos a verlo en detalle en las siguientes láminas y la capacidad adaptativa como digo cuando nosotros vemos tanto las causas como las, las las variables que inciden en estas tres estas tres definiciones en estos tres conceptos me ayudan a identificar cuáles son las medidas para poder atender cada una de ellas no como diseño urbano mantenimiento de infraestructura o infraestructura verde o gobernanza ¿no? Con, con las políticas que se necesiten desarrollar y los programas como la comunidad. Dependiendo de cómo está esta vulnerabilidad, hay los impactos. Y lo que hemos encontrado es que realmente hay muy poca información local uh, con los impactos que genera una inundación, otra inundación, cuánto es el costo que tiene que hacer el Estado en salud pública para poder atender esto, ¿no? Y aquí, en forma un poco más gráfica, para que lo veamos, a la exposición, a la sensibilidad, a la capacidad adaptativa, que tenemos, por ejemplo, aquí relacionado con factores que son biofísicos, ¿no? En la exposición meteorología elevación distancia zonas de inundación y frecuencia de eventos esta frecuencia de eventos este como aquí no sé, el niño no el niño este también lo, lo, lo validamos con las personas locales las personas que tienen la experiencia que estuvieron ahí en el evento del niño algunos en el 97 98 otros en el 2015 la sensibilidad o la susceptibilidad relacionada con las consideraciones intrínsecas del individuo y de su, de su casa y de su vecindario. Demografía, condiciones de la vivienda, infraestructura urbana, edades, no condiciones económicas, cuando se puede y hay información, las precondiciones de salud, que ya vamos a ver, y en la capacidad adaptativa, los recursos que la ciudad les da en términos de... De, de, de gestión, la organización de la comunidad, la educación que puede tener en general un vecindario o una ciudad y los medios de vida y la organización de la comunidad. Entonces, para la primera variable que es la exposición, vamos a ver en el caso de la inundación cómo nosotros lo hicimos. Lo que hicimos fue trabajar primero seleccionar algunas variables, ¿no? Nosotros hicimos algún montón de variables y luego fuimos reduciendo por algunas técnicas estadísticas y nos quedamos con aquellas que teníamos datos, teníamos información y que podíamos, digamos, ponerlo en forma geográfica, que es nuestro, nuestro objetivo final. Entonces, la susceptibilidad por condiciones físicas del terreno. Y esto es básicamente una muy buena topografía para saber en qué partes está muy bajo, ¿no? Porque en esas zonas bajas se va a inundar más y hicimos un, um, un eh, creamos como índice que básicamente cuando es cero es este no tiene tanta eh, nivel, eh, no tiene nivel alto en este caso de la, de la amenaza, y cuando es uno, tiene un altísimo nivel de la amenaza. Entonces, directamente, ¿no? Varía siempre entre cero y uno. Hicimos alguna técnica para poder hacer esto. La recurrencia de inundaciones era más bien sí o no. Si tenía recurrencia en un punto geográfico, sí, uno, si no, cero. Luego, la distancia a los zonas de, de los colectores críticos era puntos donde se, se sabíamos que había este, la probabilidad. De inundarse con ciertos niveles de lluvia, entonces teníamos también desde cero hasta uno. Si hay, o de, esto va a depender, la exposición definitivamente depende del sitio geográfico, del ecosistema donde está. No es lo mismo en una ciudad costera, en una ciudad en isla, en una ciudad andina, en una ciudad, en una zona desértica. Entonces, cada y depende también de la exposición. Entonces, tiene que analizarse y hay que buscar el conocimiento local experto que nos pueda decir. Bien. Entonces, con eso nosotros generamos los mapas de exposición que estaban relacionados con, en este caso, la susceptibilidad de inundación, información local sobre la frecuencia de las inundaciones y la información municipal sobre áreas inundadas de colectores. En esta la, la información local es comunidad y municipio los dos este nos daban eh, información de aquí pasó inundaciones con en tal año y podíamos compararlos con los niveles de lluvia finalmente con esa información a nivel de la ciudad pudimos mapear utilizando la base de datos de censo no y que nos permitía establecer a nivel de manzana o de o de, de, de nosotros lo hicimos a nivel de sector urbano, porque esa es la unidad geográfica de análisis del municipio. Entonces, el sector censal puede servir, pero si el municipio no la utiliza, no va a haber mucha utilidad. ¿no? Entonces, hay que utilizar lo que los municipios o los que los tomadores de decisiones usan para su actividad de, de operativa. Y finalmente, lo que teníamos era una, un ranking. Entre zonas de muy baja exposición hasta zonas de muy alta exposición, siguiendo estos índices que le decíamos desde 0 a 1. 0 no tiene exposición, 1 mucha exposición. Y con eso mapeábamos esto y teníamos algunos este, lugares. ¿no? Entonces, esto es algún lugar que está cercano a uno de los canales y que tiene algún nivel de exposición medio-alto. En el caso de la susceptibilidad, miremos las variables, esta es sensibilidad ¿no? o susceptibilidad. Otra vez esto es para inundación. Veamos las variables que nosotros utilizamos, no son las únicas ni ni son las que pueden valer para todo. A nosotros nos funcionó. Otra vez empezamos con muchas más. Hicimos alguna reducción estadística para poder tener esta: densidad poblacional, población con discapacidad, tasa de dependencia de edad, que representa las personas que son menores de 14 años, los niños y las mayores de 65 años, porque tienen una vulnerabilidad especial. La tasa de analfabetismo, porque es crítico para procesos de comunicación, y la parte de enfermedades preexistentes. Esta de la parte de las enfermedades preexistentes siempre es complicado porque sucede que no hay un diálogo entre los gobiernos locales y las oficinas de salud, ¿no? Entonces no se tiene, por ejemplo, dónde están las personas que tienen este diapete o las personas que tienen algún tipo de discapacidad, no está, no sé, no, o, o, o daño crónico en el riñón o cualquier otra enfermedad, no están conectados. Entonces es difícil tener esta información información. En el caso de la, de la vivienda y de los servicios de la ciudad, acá tenemos el material de la vivienda, fue súper crítico, ya lo vamos a ver. Acceso a la vivienda, cómo se puede llegar a través de calle, el nivel de hacinamiento de una vivienda, ¿no? En el tema de la vivienda, igual, a medida que es más este, sensible o susceptible, va llegando al uno. Si, no, si tiene menos susceptibilidad, es cero. Entonces, vamos siempre gradando esto. Y en los, en los términos de las variables para saneamiento, tendríamos aquellos que no tienen acceso a energía eléctrica, no sin acceso a agua potable, sin acceso a alcantarillado y sin acceso a recolección de basura. Igual, directamente, ¿no? Aumenta el, el, la falta de esto, aumenta la susceptibilidad y, por lo tanto, la vulnerabilidad. Y solamente para mirar un poquito en forma geográfica lo que pasó en esta ciudad y que suele suceder en muchas ciudades es lo siguiente. Veamos aquí eh, la parte de la población de los niños y la población de las personas mayores de 64 años. En la E, ustedes ven aquí que la zona más oscura representa donde están los niños y los jóvenes, ¿no? Las personas. Mientras que en la F que es la población mayor de 64 años está ubicada en otro sector geográfico. Esta zona ya lo vamos a ver son zonas de nuevo desarrollo generalmente informales donde están asentadas familias jóvenes con sus niños, mientras que las personas mayores están en zonas, en barrios más consolidadas, ¿no? Y están acá, este era como el centro de la ciudad, donde hay otras condiciones muy diferentes de lo que está acá. También va a depender de cada, del contexto social políticos de cada ciudad. Por eso es bien importante establecer, porque al momento de querer hacer programas especiales, yo necesito saber dónde están las personas que son adultos mayores y dónde están los niños y los jóvenes. Entonces, cuando hicimos el mapeo ya de la susceptibilidad o de la sensibilidad, esto fue lo que nosotros encontramos, ¿no? Primero hacemos el mapeo o identificamos los sectores, pero esto es Bien interesante cuando nosotros vamos hacia la parte, digamos, estadística, que nos dicen cuáles son las que tuvieron más peso. Y vimos que la calidad de la vivienda era la primera, Mira. el acceso a la vivienda. Seguía por ahí y la falta de servicios básicos. Esos fueron los tres primeros elementos, ¿no? O variables, indicadores que afectan directamente a este factor de la susceptibilidad. Y este de la susceptibilidad fue bien importante para el tema de la vulnerabilidad. Y como ustedes ven en estos sectores, ¿no? Las condiciones donde están estas familias jóvenes con sus niños expuestos a un tema de, de agua y saneamiento limitado o, uy, y expuestos a muchos peligros y todas las enfermedades que tienen con él, pero también vemos en esta zona que tiene acá es una zona que tiene todos los tipos de servicios impermeabilizados vía y entonces la vulnerabilidad viene por otras cosas que está relacionado como por ejemplo sistemas sobrecargados de alcantarillado procesos de impermeabilización excesivos un drenaje limitado o bloqueado que hacen que la ciudad esté, eh, sea mucho más susceptible en estos espacios no ustedes ven esta zona de acá, que son, ya vamos a ver, son zonas de asentamientos informales. Entonces, la última variable que tiene que ver más con el recurso humano y de la sociedad, veíamos en temas del capital humano, el nivel de educación alcanzada de los diferentes sectores, el seguro social, si disponían de algún tipo de seguro social, el tipo de actividad, ¿no? Uh, buscamos nosotros en este caso aquellos que tenían... Este en relación con defensa y salud, porque eh, nuestra lógica era que ellos pueden tener más capacidad para. Para reaccionar o responder y recuperar en un en una evento. Y también aquella variable que resulta ser importante, que es la distancia a los lugares de servicios este, públicos, como o sea, dispensarios médicos o centros de, de, de atención de seguridad, de policía. También incluimos variable de información, y en otro proyecto nos dimos cuenta de que nosotros pensábamos que todo el mundo tiene acceso a la información, por lo menos un teléfono muy básico lo cual no es verdad. Entonces a veces este uno tiene una distorsión porque todo el mundo tiene el teléfono que pareciera que son acceso, no no es verdad. Y algo que es bien importante los temas de los líderes barriales, que eso lo vimos como un efecto de cómo está la comunidad organizada. Y veamos un poco en términos de las variables que fueron las que predominaron, es la falta de servicios de salud a distancia accesible, ¿No? la falta de seguridad social y la limitada organización de la comunidad, que fueron las tres variables que fue lo que más pesaba en esto. Y aquí también cuando nosotros vemos, miren esta zona ustedes que está acá roja, es una zona eh, semirural, periurbana, donde prácticamente no hay ningún servicio de salud, donde no tienen ningún tipo de seguridad social y donde no hay organización de la comunidad. Entonces tenemos una capacidad atractiva muy baja y por lo tanto de alta, de alta algo hay que hacer. Y me gustaría que ustedes tomen atención en esta foto que dice mucho de la resiliencia de la, una familia que está viviendo en un asentamiento informal, en una vivienda precaria, pero donde el verdor de las plantas me hace pensar... En esa necesidad de un espacio saludable, algo que de pronto tiene su vida aromática, algo que ellos usan, y la voz a través de este mensaje que ponen aquí en su casa, porque esto es lo que ellos quieren decir a las autoridades. Entonces, justamente mirando esto, y miren ustedes, todo esto que está mapeado acá con puntitos, ¿no? Esos son asentamientos informales. Prácticamente el 44% de la ciudad está sobre asentamientos informales, precarios como estos, otros ya en mejor estado dependiendo del tiempo, pero justamente ahí, ¿se acuerdan ustedes de los niños? Es donde están ubicados los niños, donde están ubicadas las familias. Entonces, eso ya nos da la pauta para establecer procesos de, eh, de resiliencia específico. Entonces, al final... Lo que hacemos es una sumatoria básicamente de todas estas variables de exposición, de vulnerabilidad en sus dos dimensiones de, 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 de capacidad adaptativa y de, y de sensibilidad. Y obtenemos un mapa resultante donde vemos las zonas de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y podemos hacer un análisis específico más detalle y más fino acercándonos al territorio. Aquí tenemos un mapa de información geográfica, una de, de sensores remotos y una foto de la realidad. Entonces, lo que es importante al final del día es salir de las oficinas, ¿no? tanto municipales como de las academias, y empezar a mirar en la ciudad, a visitar y observar y establecer estos procesos de validación de la vulnerabilidad, que ciertamente son difíciles porque son muy demandantes en tiempo, ¿no? pero que son súper importantes para poder establecer estos procesos que quisiéramos de coproducción, este, y especialmente con la comunidad, porque la comunidad conoce lo que nosotros no podemos ver en otro tipo de información y esto tiene que ser retroalimentado en esos mapas para incorporar esos datos que solamente se pueden recuperar en el territorio. finalmente, cuando se quiere hacer ese análisis de vulnerabilidad con la comunidad y los actores, es bien importante no las escalas como decían, entonces si lo hicimos a nivel de ciudad, a, nive a nivel de la comunidad, es importante sentarse con un mapa hablado, con un mapa de origen y empezar a mirar cuáles son las, desde la perspectiva de la comunidad, esas principales amenazas, ¿no? Este, y cuáles son los impactos, los impactos que ellos consideran. Muchas veces el de la salud no es el primero. Ellos se, 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 se enfocan más en lo que son los medios de vida, ¿no? Y a veces en la infraestructura. Y sí, las mamás eh, son las que más toman en cuenta los temas de salud ya, lo otro también es el tema de las amenazas de la experiencia en la memoria local, es bien importante como explorar eso y aprovechar ese conocimiento porque me dicen miren, en el año 2015 que tuvimos un evento el niño este, pasó esto, nos inundamos hasta acá, esta parte se cayó y eso nos ayuda a nosotros documentar información que luego desde la parte ya más científica podemos buscar los datos, cuánto fue el nivel de precipitación, fue 40 milímetros en un día, se Hemos encontrado que para la zona de Durán, con 40 milímetros un día ya nos empezamos a inundar, ya 50, 60, ya estamos inundados por todos lados, ¿no? Y luego también para que la comunidad identifique, porque a pesar de que están ahí cerca, a veces no saben. Quién tiene una necesidad, un, raño, un daño, eh, un daño del riñón crónico puede necesitar medicinas o tratamiento específico en momento de una de una inundación que no sea tan severa, pero que necesite que alguien le lleve su tratamiento. Entonces es importante identificar eso. Los líderes. Es clave saber dónde están los líderes o quiénes pueden formarse como líderes y determinar los roles en términos de lo que se pueden ser como comuni este, brigadas comunitarias, brigadas de salud, brigadas de promoción ambiental, de lo que se puede hacer. Y la juventud tiene un gran interés de trabajar en eso. Bien, con esto me gustaría regresar donde ustedes íbamos con este punto número 3, que lo que busca es qué indicador considera usted tiene mayor influencia en la vulnerabilidad de las comunidades en su localidad. Y ahí tenemos asentamientos informales, falta de servicios básicos, educación, acceso a servicios de la salud, falta de empoderamiento de la comunidad, limitada comunicación y coordinación con las autoridades, limitada inclusión de niños, adultos mayores y otros grupos de atención prioritaria. Veamos desde su experiencia qué es lo que ustedes consideran que es un factor importante en los temas de vulnerabilidad. Y luego me dicen cómo andamos con el tiempo. Muy bien. Entonces, definitivamente miren ustedes asentamientos informales 36%, servicios básicos, segundo, luego tenemos educación, importante, limitada comunicación y coordinación con los autores, falta de empoderamiento de la comunidad, limitado acceso a servicios de salud y limitada inclusión de niños y de las personas más vulnerables. ¿Eh? ok. Entonces es importante tener esa, esa, esa perspectiva de lo que pensamos, de lo que pasa en cada uno de nuestros territorios. A ver, vamos a la siguiente. Ok. Hemos mapeado la vulnerabilidad y yo les mostré lo que habíamos hecho con, con el municipio de, de la ciudad de Durán. Y entonces, a partir de eso, ¿qué, qué estamos haciendo ahora? Estamos trabajando en planes de reducción de riesgos algunos a nivel de la ciudad, para los canales y otros, ¿no? En, en, en un proceso tal vez de infraestructura verde para reducir estos espacios que son realmente resilientes. Los, los canales son drenaje, los manglares son este, barreras naturales, entonces son espacios resilientes, pero a veces no los incorporamos adecuadamente en la planificación. Entonces, esos planes de reducción y también... No hemos llegado al tema de, de, de planificación urbana, pero sí a proponerlos para los planes de ordenamiento territorial. Los sistemas de alerta temprana es algo que nosotros estamos trabajando mucho, porque si sabemos que la recurrencia de eventos es inminente, entonces tenemos que preparar a nuestras comunidades, a nuestras poblaciones, para que puedan salvar sus, eh, primero su vida, luego proteger sus propiedades, ¿no? y luego reducir esos impactos. Entonces estos sistemas de alerta temprana tienen que empezar a trabajar, sí hay que mucho mucho que hacer, tanto para las inundaciones, muchísimo más para las olas de calor y en las epidemias. Hay mucha oportunidad en estos tres temas. Establecer planes de resiliencia a nivel de la ciudad y eso es súper importante. Mirar cómo agrupando los temas de reducción de riesgo con los temas de salud y también con los temas de mitigación al cambio climático, realmente podemos tener ciudades y comunidades un poco más saludables y generar espacios que generen bienestar y por lo tanto mejor salud. La salud mental es importantísima y vemos que tenemos una no sé si es una epidemia, pero tenemos muy grande, una gran cantidad de problemas de salud mental de nuestra población. Finalmente, establecer medidas o programas específicos de salud pública, porque cuando nosotros empezamos a trabajar con la comunidad, por ejemplo, que hemos detectado que tenemos este, casos de desnutrición, pero con sobrepeso, habrá que hacer un programa específico para abordar esto, los problemas de diabetes, que ya llegan a ser como generalizados en muchas zonas de nuestras ciudades entonces hay que trabajar con este tipo de programa y a nivel de la comunidad esto de la organización en los comités de riesgo y la el mensaje a nuestra comunidad de que ellos tienen que tener su autodeterminación para ser también capaces de reaccionar y ser los que también se van a, a, a ir a ese camino de la resiliencia. La identificación de sus vulnerables y esas acciones específicas que necesita la señora Rosita o el niño de la esquina para poder atender en un momento de una crisis de inundación o una isla de calor, con las personas mayores que se deshidratan y no saben y que no lo sienten hasta cuando ya es muy tarde. Preparar a la comunidad para la resiliencia, reducción de riesgo y las medidas de adaptación es un trabajo que realmente es importante y es necesario de todas las esquinas. Entonces, esto es a nivel de la ciudad. A ese nivel lo trabajamos, las ciudades tienen diferentes sistemas, diferentes visiones, diferentes casos y es importante empezar a analizar esto con mucha más acuciosidad, con datos, con integración y con el conocimiento tanto técnico como el conocimiento experto y el conocimiento local. Solamente para ir poniéndole un ejemplo en el tema de cómo utilizamos estos mapas para el tema de, la, de, 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 de estos de servicios de salud. Ustedes aquí ven estos, estos eh, estas señales corresponden a consultorios de diferente tipo, Ministerio de Salud, aquí hay otros de Policía Nacional, y era para ver un poco si estas zonas de inundación cómo están, tanto en términos de la distribución, como si también pueden ser infraestructuras resilientes, porque pueden estar también en zonas de inundación. Entonces vemos que algunas sí, como esta, ¿no? Y entonces habrá que hacer también los programas de residencia específicos para estos centros de salud y hay que ver si es un hospital o de qué se trata para en función de eso establecer las acciones respectivas. Y el caso de los niños. Estos son escuelas, no de diferentes tipos. Las escuelas están por todos lados, pero nos interesa mucho para los temas de islas de calor es saber si estas, estos, estas escuelas que están aquí tienen las condiciones adecuadas de ventilación, que los niños cuando están en las clases en los calores que sabemos tener en nuestras ciudades van a estar bien o se van a deshidratar y su, su, su productividad intelectual puede ser mermada. Entonces todas esas condiciones hay que ir analizando. Y en esta gráfica que viene del trabajo de la doctora Ana Estudio, que por muchos años ha tenido en Durán, es una buena representación visual de toda la complejidad de, de estos riesgos sistémicos que se tienen alrededor de una enfermedad como el dengue, ¿no? la enfermedad vectorial. Y lo que vemos ahí primero, la estacionalidad. Esto es climático, es meteorológico, tenemos que entenderlo, tenemos que incluir esas variables meteorológicas dentro de los procesos operativos de los sistemas de salud. Serología, que virus está circulando. Si no tenemos diagnósticos, no sabemos qué tenemos, no podemos hacer una vigilancia para un sistema de alerta de epidemia. Las condiciones de vivienda son fundamentales y esto es una para, que, para ver cómo el tema de la salud sale más allá de los sectores de salud y es un tema de, de vivienda, de ciudad, de organización, de empresa pública privada y el tema por ejemplo acá esto es entomología también está relacionado con la estacionalidad y cómo esas condiciones de, de, de vivienda pueden favorecer el tema esto es una bolsita llena de mosquitos, no este, la presencia de mosquitos en fin las poblaciones vulnerables las poblaciones vulnerables que van a ser más afectadas. En este mapa, aquí vemos, por ejemplo, cuál era la, la, la incidencia del dengue en, la, en toda la ciudad, esta es otra ciudad, la ciudad de Machala, también en forma espacial, y luego un poco cuáles son, considerando todas estas variables, algunas de las zonas que tienen mayor este, prevalencia de enfermedad del dengue y justamente para poder tomar acciones específicas. ¿no? Eh, en el caso del, del dengue no, en el caso del dengue hemos mapeado algunas, bueno, hemos mapeado algunas, ¿no? enfermedades vectoriales, enfermedades respiratorias agudas, este y lo que hemos visto pues bien, que hay años y años, 2015 hay epidemia, hay una gran cantidad de casos de dengue, en el año este 2017 también subió un poco, ¿ya? Y así mismo podríamos ir mirando para algunas de las enfermedades que son sensibles al clima. Sabemos que hay una relación con la temperatura mínima y en el caso del zika relacionado con la precipitación y que algunas de estas enfermedades vectoriales, las cardiovasculares y respiratorias aumentaron justamente en estos periodos de eventos extremos como El Niño. Ya lo sabemos, pero no se incorpora eso en las, los procedimientos de, de, la, de la parte operativa de los sistemas de salud. Es ahí donde tenemos que trabajar y esta es la parte de los servicios climáticos. Eh, ya para terminar, me gustaría que ustedes, desde su perspectiva, me consideren cuáles son las enfermedades sensibles al clima con mayor necesidad de investigación. De la que no conocemos mucho, de la que no sabemos nada, de la que quisiéramos conocer un poco más. Tenemos las transmitidas por vectores, sensibles a la temperatura, asociadas a la salud mental, enfermedades no transmisibles, enfermedades zoonóticas, enfermedades asociadas a toxinas del océano y enfermedades asociadas al agua y su manejo. Veamos los resultados. Entonces, la primera, las enfermedades transmitidas por vectores. Pero ahora aparecen las enfermedades asociadas a salud mental. Y les comento que en el último informe del IPCC, para la parte de vulnerabilidad, me parece, justamente el tema de las enfermedades mentales sale como que hay muy pocos datos. Y es verdad. Hay que trabajar en eso. Y con la pandemia de la, de la COVID-19 ha sido tremendo. Ya llevamos más de dos años. Enfermedades sensibles a la temperatura, enfermedades asociadas al agua y su manejo. Todavía tenemos problemas de desarrollo. Enfermedades zoonóticas, eso es algo que también poco conocemos y se necesita información. Enfermedades asociadas a toxinas del océano en las zonas costeras, en las zonas de las islas, ¿no? Aquí es importante. Y enfermedades no transmisibles como la diabetes, metabólicas y eh, eh, crónicas del riñón, muy poco conocemos. Okay? Muchísimas gracias por esa información. Bien, entonces para ir este, nosotros cerrando esta primera parte eh, y no quedarnos con esto de cuál es la problemática, veamos un poco... ¿Qué opciones tenemos en este tema de la vulnerabilidad? Y la propuesta desde nuestra visión de integrar eh, eh, adaptación a cambio climático y la resiliencia en temas de reducción de desastres es que las dos deben tener ese enfoque en la salud. Incluso la OPS propone esa salud en todas las políticas y no, no, no llega a ese mensaje, hay que realmente incluirlo, hay que ponerlo, hay que integrarlo. Entonces, por ejemplo, en el tema del ODS de salud y bienestar. La, la vulnerabilidad me ayuda a identificar factores para la prevención, identificar esos grupos. Está muy claro que tenemos que hacer vigilancia temprana, sistemas de alerta para identificar emergencias emergentes, problemas de nutrición y las no transmisibles. Eso es muy importante. Reducir la inequidad en todo sentido, desde la información hasta la infraestructura que necesita. Acceso a vivienda social. Nuestras ciudades no diseñan sistemas de vivienda social. La gente se ubica en territorios informales con todos los riesgos que eso hay porque simplemente no hay opciones para poder generar esto. Empoderamiento de la comunidad, que es súper importante, y procesos de promoción de la salud para mejorar. El, el estado general de salud de nuestra de nuestra uh, población. Ciudad sustentable. Aquí hay una oportunidad tremenda y realmente los gobiernos locales, con los gobiernos nacionales y con las entidades internacionales, tienen una oportunidad para alianzas estratégicas para generar espacios verdes saludables, agua limpia, energía renovable, transporte sostenible, vivienda saludable, zonas peatonales y espacios sociales. La interacción social es sumamente importante. Nosotros tenemos algunas zonas en, en Ciudad de Guayaquil y cada vez que yo salgo veo montones montón de personas ahí y es esa necesidad del espacio verde de salir, ¿no? Y de poder hacer y poder caminar. Necesitamos más espacios de ese tipo y aquí con esto se, 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 no solamente que nos adaptamos y que reducimos porque esto pueden tener ecosistemas resilientes, pero también mitigamos porque podemos reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Finalmente, los ecosistemas que tenemos alrededor de nuestros sistemas, de nuestros asentamientos humanos, son hermosos, son resilientes, pero sin embargo no los incorporamos los tapamos, los bloqueamos, co cortamos los bosques, reducimos las montañas, no vemos los estuarios como una zona donde podemos este, estar en contacto con la naturaleza. Entonces recuperar y recuperar esos ecosistemas, incluir servicios de ecosistemas en los planes de ordenamiento territorial. ¿Cuáles son los beneficios que me da un manglar en términos de protección, en términos de reducir la contaminación y el acceso para la apreciación a la biodiversidad que realmente tenemos que trabajar un poco en, en que esa, esa educación general de nuestra, de nuestra comunidad y solamente este también como para cerrar en el tema de la resiliencia es que aquí hay una lo que nos dijo la doctora carice tien recientemente en marzo de 2022 sin la capacidad de detectar responder y mitigar el impacto de las pandemias y otras emergencias de salud pública no se puede lograr el desarrollo sostenible. Entonces, esto es claro y esto significa una visión sistémica. De estos, de este círculo de la resiliencia donde hay algunos factores, solamente me voy a mencionar a estos tres. El primero, integrar la salud pública en escenarios de riesgo de desastre. Aún con la pandemia todavía no articulamos los sistemas de emergencia con los de salud pública. En forma permanente, con comunicación, con intercambio, con protocolos establecidos y permanentes. A veces las mesas de trabajo definidas solamente se, nos sentamos en el momento, pero tiene que ser mucho más preciso, con, con un cronograma de actividades que debe cruzar información. Y hay verdad que hay temas de confidencialidad. Hay que buscar los mecanismos. Hay que empezar también a ir mirando estas cosas que no son tan evidentes, como la salud mental y las enfermedades enfermedades crónicas. Entonces esa interacción, esa articulación entre los riesgos de desastres y la salud pública son bien importantes. Y como consecuencia de esto es la integración de la salud pública en la capacidad institucional, esa articulación institucional que es importante entre el Ministerio de Salud, entre las Direcciones de Riesgo de Desastre, entre el cambio climático, que viene de la parte ambiental, intercambio de información y ya es hora de empezar a hacer fortalecimiento de vigilancia epidemiológica y empezar a desarrollar sistemas de Temprano. Esto es un tema interdisciplinario y transdisciplinario, y hay que preparar. A nuestra gente de las academias, a nuestra gente de nuestros sistemas operativos y a la comunidad para que sea participe Finalmente, la integración de la, sociedad, de la salud pública y la capacidad de la sociedad. Incluir esos grupos más vulnerables en los procesos de preparación, prevención y recuperación. Si ellos no saben de qué se trata, va a ser difícil que sean también objeto de la resiliencia. Hay que incluirlos en los procesos y esa es la lo que se busca hay que organizar a la comunidad para la resiliencia como un mensaje final eh, hay que reducir la vulnerabilidad para aumentar la resiliencia de las poblaciones lo cual requiere un enfoque integral holístico de multisistema y la participación de todos los sectores de la sociedad con esto paro ahí y esperemos pues que haya podido aportar con algo para el conocimiento de todos los que nos están mirando muchas gracias Muchísimas gracias, Mercy, por una excelente presentación. Eh, realmente ha habido una, una discusión muy activa en el chat y tenemos muchas preguntas. Vamos a seleccionar algunas de las preguntas para los 20 minutos que nos quedan. Mercy, hubo muchísimo interés sobre la metodología que hablaste de Durán y tal vez podrías compartir. Eh, con el grupo. Eh, después, algo más de detalle, algún documento, reporte, uh -huh. información, porque uh -huh. hay preguntas sobre la metodología que usaron para interactuar con la comunidad o qué sistemas usaron para crear los mapas. Eh, no sé si quieres comentar, pero más que todo para pedir tal vez que compartas con el grupo alguna bibliografía, literatura adicional. Claro que sí, muchísimas gracias. Me alegro mucho de que haya despertado el interés para los trabajos de vulnerabilidad que son tan relevantes y a veces tomado muy a la ligera. El trabajo de la vulnerabilidad es crítico como desde mi perspectiva para poder incorporarlo en las acciones ya operativas. Sí, la metodología en el link que se dio para las lecturas previas hay una, una versión corta, diría yo, de la metodología donde está en español, ¿no? este, donde está un poco lo que hicimos para inundaciones. Es similar se hizo para deslizamientos y otra similar se hizo para este. Eh, Islas de calor, pero yo creo que con eso podrían irse guiando. Además, también tenemos una publicación de la vulnerabilidad del framework, del marco de trabajo que aplicamos para la vulnerabilidad en una revista en Sustainability. Entonces, esa la puedo este, pasar para que también, no sé si la ponen un link o si la ponemos este, en el chat ya mismo, la puedo poner para que lo puedan descargar. Es abierto, es open access o todo el mundo la puede leer, está en inglés, ¿no? Y es un poquito más científica, ¿no? Entonces, el documento que pongo ahí es en español, es eh, dirigido, justamente es parte del documento que fue preparado para los municipios, para el municipio. Entonces, nosotros hemos preparado una parte metodológica, incluso una parte de de detalle, casi como una, un protocolo de trabajo frente a la computadora, qué es lo que hay que hacer, cómo vas a redactar, qué tipo de información sacar de los datos, cómo haces la estandarización de datos, porque esas capacidades a veces no hay, no es tan complicado, pero si no lo sabes, es difícil que se lo pueda hacer. Entonces son pasos básicos, importantes, que hay que este promover. Entonces puedo proveer este, este material. El paper circulando en, en, en inglés y el material que ya está en, en, en el, en el, en el link ti, de la lectura. Muchas gracias, Mercy. Y unas preguntas sobre datos. Eh, dicen: si ¿sí pueden recomendar algunas fuentes eh, internacionales con buena resolución que se puede usar para estos tipos de análisis. Y también preguntan si se puede usar información de, de, de satelite, satélite, ¿no? de, 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 de sensores remotos. Sí, totalmente a ver la primera fuente de datos que nosotros utilizamos fue la base de datos censales y yo lo que he explorado en diferentes países es que utilizamos un sistema bastante similar para poder trabajarlo desde datos a espacio. El sistema el, el, digamos la base el, el software se llama Redatam. Entonces Redatam lo que me permite a mí es descargar la información censal no de la ciudad o del lugar geográfico que yo quisiera a un nivel de manzana censal, es decir, yo puedo tener una información súper fina de todos los datos de censo que se genera este de, de redatam si sí, ya lo voy a escribir ya le voy a poner este redatam entonces con, con ese con ese software podemos generar las capas de información básica de densidad poblacional de vivienda de educación que a veces no está tan actualizada por eso es que a veces especialmente en las zonas de desarrollo nuevo hay que trabajarlos con los municipios para poder definir zonas de nuevo desarrollo que han nacido en los últimos 10 años y que nuestro nuestro por la pandemia y, y posiblemente pasó en todos lados no se hizo el censo que, que correspondía en el 2020 y entonces nos quedamos todavía todavía no tenemos el censo del último censo es del 2010 entonces sí, puedo poner esa, esa información ahí está muchísimas gracias es redatán ahí está alguien lo está poniendo este y el y el artículo ya les voy a pasar sustainability is framework por vulnerability y está yo soy primer autor, entonces si lo, te, usan el search con Borbor -Bor Córdoba, que es como me identifico para la escritura seguro que lo encuentran. Gracias. Sustainability. Mel. Y una pregunta, hemos hablado mucho al inicio de los términos básicos, de estas ecuaciones para calcular el riesgo y y quería solo volver a unos conceptos básicos. ¿Nos ayudas a acordar en qué parte de este análisis ingresa los datos de salud? Por ejemplo, casos o la tasa de dengue. Digamos, ¿qué uh -huh. parte de, la, de, la, de la, este cálculo? ¿Es parte de la vulnerabilidad o es otro componente? ¿Nos puedes ya. ayudar a, a, sí. a volver a acordar eso? eso? Eso va a depender. Eso va a depender y eso es un poco lo que cuando puse esta parte de eh, voy un ratito a la parte de aquí. ¿Sí? Enfermedades preexistentes, ¿no? Esta parte es clave y aquí uno puede poner realmente la información que exista. Entonces, si yo tengo la información por distrito o, o, no sé, barrio o de alguna unidad geográfica de la ciudad, que siempre no es al mismo nivel, desafortunadamente no es al mismo nivel de la. De, de los descensos, que el censo es bien fino, pero que puedo tener, por ejemplo, cuatro eh, unidades dentro de una ciudad, puedo poner, y lo que puedo poner es el número de casos o la, la tasa, porque básicamente lo que hacemos aquí es esta, este indicador entre 0 y 1, porque siempre vamos a tener una zona que tiene mucho dengue y una zona que no tiene dengue, por ejemplo. Entonces, esta información no viene de los censos, esta información viene de la información epidemiológica que proveen los ministerios de salud y de la unidad geográfica que. Que, que ellos den. Repito, esta es la parte más difícil, porque, por ejemplo, cuando nosotros usamos para la parte de, de salud, ya no pudimos usar eh, enfermedades infecciosas como dengue, ¿no? Luego lo que hicimos fue un análisis temporal. En el análisis temporal, que esta parte de aquí, lo único que pudimos hacer es esto, es determinar, ya, y creo que sí hay como trabajar un poco más, pero pudimos determinar, estos son los centros de salud y en los centros de salud lo que pudimos determinar es cuánta gente se ha atendido más en este caso por ejemplo estos rojos son este enfermedades respiratorias, ¿ya? Entonces aquí tenemos más o menos para que vean en esta parte de aquí. Pero miren ustedes también la distorsión de la información. Entonces aquí nosotros vemos como que no hubiera nada. Y no es verdad. Lo que pasa es que estas zonas, si ustedes recuerdan, son asentamientos informales. No hay servicios de salud aquí. Entonces, no hay información casi de esta parte. E incluso cuando nosotros vamos a territorio y luego nosotros hicimos un análisis de COVID, no hay no tienen precisión en los puntos geográficos es bastante difícil establecer entonces hay que ser un poco creativo y en este caso lo que nosotros hicimos es mirar cómo los centros de atención este indicaban cuáles aquellos que tienen mayor casos digamos de esta enfermedad los verdes son de enfermedades vectoriales no en zonas de mayor o menor riesgo y eso sí se puede incluir dentro de la vulnerabilidad ya entonces hay que ser un poco creativo y hay que trabajar con lo que se tiene. No, no sé si eso ayuda un poco. Sí, muchísimas gracias, Mercy. Y volviendo, al, vamos a ir al siguiente tema. Hay varias preguntas sobre el rol de los gobiernos locales, porque has puesto mucha énfasis no en la importancia de, del gobierno local en esta respuesta, responde, la respuesta frente a estas amenazas. Uh -huh. Algunas personas preguntan cuál ha sido el rol de los entes gubernamentales durante y después del estudio. ¿Hubo un rol activo y si sí, lograron tomar algunas decisiones o ejecutar algunas acciones uh -huh. en base de los resultados del sí. estudio? Es bien interesante y muchas gracias por esa pregunta. Sí, esto ha sido como cómo sería? Como esa cuando uno empieza tirar una piedrita y empieza la primera onda y luego sigue otra y sigue otra. Entonces empezamos con este estudio de, 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 de llamamos resiliencia climática para Durán para conocer un poco justo estas estas diferentes este, riesgos. En la ciudad, y después de eso salió un segundo proyecto con ellos para poder este, diseñar un sistema de alerta temprana. Luego de que terminamos, analizar un poco entre las prioridades de ellos, entre, que, entre eh, sus necesidades y pusimos algunas alternativas. Entonces, lo que más le interesó es: ok, vamos a tratar de ver cómo tenemos un sistema de alerta temprana a nivel de ciudad no existe, que yo sepa, en el Ecuador todavía instalado funcionando, entonces esperamos si hay sistemas de alerta temprano para comunidad, nosotros mismos hemos trabajado en sistemas más pequeños, ya pero este es este lo que quisiéramos que se haga es a nivel de ciudad, tenemos el diseño y en este año vamos a empezar la implementación, que van a haber sensores, van a haber sitios donde van a hacer, tomar medidas, hay una sala de, de, digamos, de monitoreo que va a llegar y la comunidad incluso se lo está preparando con algo bien interesante que lo llamamos los monitores ambientales. Los monitores ambientales son las personas que desde sus casas, se les, eh, primero lo hicimos con unas botellitas y tomábamos simplemente los niveles de agua medidos cuando llovía y ellos nos mandaban por el WhatsApp cuánto llovía durante un día X o Y para poder saber cuánto es, todo eso se, ma, se mapea. Entonces, con, el, con esto lo que estamos buscando es que la comunidad, estos monitores, pero también sensores ya más establecidos, den datos y manden a la sala situacional. Entonces, esa es la primera. Y lo interesante es que después de eso se incorporaron otros actores eh, eh, nacionales y extranjeros. En eso tenemos el Servicio Nacional de Riesgo, que empezó y dijeron, bueno, vamos a ver cómo eh, integramos y ahora estamos mirando el tema de, este, un poco más mirando el tema de la pandemia y qué es lo que ha pasado. Y tenemos ahora otro actor internacional, que es el Programa Mundial de Alimentos, que estamos trabajando con brigadas ahora. O sea, ahora nos vamos al tema de la comunidad para fortalecer la respuesta de las comunidades ¿no? en acciones específicas. Y la visión que llevamos, al menos porque inicialmente era como respuesta, digo, no, es que tenemos que salir un poquito de la idea de respuesta, pensar en la idea de resiliencia, porque igual si yo preparo una brigada, tengo que prepararla no solamente para saber que tengo que hacer primeros auxilios, pero identificar a mis vulnerables que tienen riñón crónico o alguna cosa y tendré que saber a dónde tengo que llamar y qué es lo que tengo que hacer. Entonces, esa visión un poco más de resiliencia es la que queremos poner en esta idea de las brigadas. Entonces, sí, estamos caminando y creemos que vamos a seguir, estamos tratando de documentar todo, porque creo que esta experiencia puede servir para motivar a otras ciudades. Muchísimas gracias, Mercy. Y ahora, subiendo a otra escala, hubo varias preguntas sobre cómo llevar estas experiencias, estas metodologías, pero a una escala, por ejemplo, nacional. Varios participantes mencionaron: bueno, cómo podemos aplicar esto en nuestro país, que es tan diverso, ¿no? Uh -huh. Diversas geografías, diversas eh, poblaciones y diversas amenazas. O también a una escala regional. Uh -huh. Una persona comentó sobre, por ejemplo, la mega sequía que afectó a varios países en Sudamérica. Entonces, cómo se puede tratar y enfrentar, y también qué iniciativas región a nivel nacional o regionales hay y o que se necesita. ¿Cómo, cómo puedes ver esa figura? Sí, yo necesito? ahí veo a nivel nacional veo claramente tienen que entrar los los estos dos este eh, instituciones, ¿no? La una es definitivamente todos los ministerios del ambiente por tema de cambio climático. Casi en todos los países de la región, el cambio climático está dentro de los ministerios del ambiente. La parte de riesgo de desastres tiene diferente institucionalidad, pero creo que tiene que trabajar y la parte de salud definitivamente tiene que incorporarse. Esos tres estas tres grandes instituciones no deberían estar trabajando de alguna manera para poder definir estas acciones a nivel nacional, porque nos permite mapear a gran escala, pero esas esa zonas a nivel de gran escala regionales y nacionales luego tienen que ser afinadas a nivel local. Y eso es lo que nosotros, porque, porque nosotros empezamos con los data, datos de amenazas, de riesgo a nivel nacional pero no nos dice mucho de lo que pasa a nivel local. Entonces, por esa razón es que hay que trabajar en esa visión macro, no regional, trabajando con estos tres entes que tienen que establecer desde el comienzo ¿no? cuáles son los objetivos comunes que tiene adaptación al cambio climático, que tiene eh, la salud, que está entre sus... Entre sus eh, lo que tiene que cumplir como Ministerio de Salud y lo que riesgo de desastres tiene que hacer. Tienen puntos en común. Entonces, esa alianza desde el comienzo nos va a servir para poder definir qué es lo que hacemos y luego hay que transferirlo a los gobiernos, a los subnacionales. O sea, en cualquier momento se desarrolla regional, pero para poder servir de base y luego viene el trabajo más fino que tiene que hacerse en el territorio. Gracias, Mercy. Y, y de tu experiencia. Eh, ¿Cómo ves eh, la, las acciones que se requiere para fortalecer las capacidades a estos diferentes niveles? ¿Qué, ¿Qué son tus recomendaciones eh, más importantes? Porque hay diversas necesidades y gaps sí. en las capacidades locales, sí. hasta nacionales o regionales. ¿Qué sugieres? Definitivamente hay que hacer una, una especie de escuela de entrenador de entrenadores. Eso es clave y hay que trabajar a dos niveles. No, primero hay que trabajar con este, estos tres grupos de ministerios, tal vez otro, social, no sé, para poder este, tratar de dar este mensaje de la resiliencia, de esta incorporación a los gentes de salud, a los gentes de riesgo, a los gentes de ambiente. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos son los que luego articulan luego con los gobiernos nacionales. Pero por otro lado, a las acciones municipales, a las acciones en el territorio también hay que fortalecer. Y ese trabajo es permanente, porque una de las cosas que sucede en nuestra región es que cada menos cada tres años a veces cada menos tenemos un recambio de personal y la memoria técnica el conocimiento que se forma en un municipio o en un gobierno local se, se va y por eso es que las, las las instituciones nacionales deben tratar de almacenar esa capacidad de generar protocolos de trabajo de determinar que lo incorporen en sus procedimientos operativos dentro de las con resoluciones no que vienen de cada ministerio para poder articular intercambio de información es clave. Si no hay intercambio de información, yo no puedo trabajar, no puedo identificar grupos vulnerables. Entonces, capacitación, donde nosotros hicimos alguna propuesta para que todas las universidades en diferentes partes del país se conviertan en los asesores de estos gobiernos eh, subnacionales y de ciertas instituciones locales eh, nacionales perdón para poder articular para poder articular estos elementos de riesgo de salud y de adaptación al cambio climático Muchísimas gracias, Mercy. Y hubo una pregunta también sobre género. Eh, en tus trabajos, en otros, ¿cuál ha sido el rol de género en los análisis o tal vez hay brechas que se requiere sí. más trabajo? Eh, por favor, algún comentario. Sí, sobre sí el definitivamente es algo donde tenemos que autoeducarnos desde la academia porque, este, y es la importancia primero, es la importancia de la interdisciplinaridad. Esto es una visión sistémica y transdisciplinaria. Entonces, generalmente los que empezábamos a hacer esto venimos de la comunidad más bien biofísica, ¿no? Geógrafos también pero necesitamos incorporar los científicos sociales, la gente que conoce en el territorio, es súper importante eso, y eso también es una de las recomendaciones que sale en el IPCC, ¿no? Cada vez es mucho más fuerte ese reconocimiento del conocimiento social, no hemos hablado más, incluso de los grupos este, étnicos con, con, con cuestiones culturales diversas, entonces algo hemos hecho, pero hay que reconocer, es muy limitado, tenemos que prepararnos para eso, es decir, los que trabajamos en estos tenemos que irnos preparando para poder también transferir a los gobiernos locales cómo se incorpora el tema de género en el manejo de riesgo de desastre. Lo que encontramos en el territorio es interesante, que siempre hay más participación de las mujeres. En casi todo lo que es este, esto de desastres están ahí y que tenemos muchas mujeres líderes en, en estos comités barriales, ¿ya? Y también la presencia de jóvenes. Entonces, a mí me da mucha esperanza que con el trabajo de los jóvenes podamos poder generar agentes de cambio en el territorio. Muchísimas gracias, Mercy. Ya estamos casi por cerrar. Tenemos casi 900 participantes conectados en este momento. ¿Algún mensaje clave que quisieras que llevan con, los, con este clase? El tema de la gobernanza. Yo creo que me voy con ese mensaje final, el tema de la gobernanza, que es empezar a articular, que es salir de nuestras este, esquinas y trabajar solamente, y eso lo vemos a todo nivel, por ejemplo, en los municipios, cada cual quiere trabajar en su oficina, no, y no con la parte social. Vamos a ser más eficientes, van a haber mejores sinergias, podemos mirar la cosa muy mucho más integrada. Para el tema de la reducción de riesgos de cambio climático es fundamental, esto es transversal. Entonces, el tema de la gobernanza es articular eh, los ministerios, los gobiernos y la comunidad. A pesar de que esa gobernanza puede haber en cada uno de esos niveles internamente, también hay que buscar los mecanismos para poder conversar. La, la academia ha servido como un articulador y eso también hemos visto que tenemos un rol interesante dentro de estos procesos porque este, lo hemos visto en algunos lados, donde hemos podido eh, poner gente que tiene diferentes... Este, visiones políticas, eh, ¿no? pero eh, nosotros hemos pasado por dos administraciones políticas diferentes, totalmente, ¿no? con diferente este, visión política y hemos estado en dos gobiernos eh, subnacionales en el mismo lugar ¿no? y, hemos, y seguimos con ello. Entonces, la gobernanza es un tema que hay que trabajar. Y con eso vamos a agradecer a Mercy por esta excelente presentación de hoy. Muchísimas gracias a todos los participantes. Y nos vemos el día martes. Vamos a seguir con esta, este curso. Y por favor, acuerdan de, de revisar los materiales previo a, al curso del día martes y usan el mismo vínculo que han usado estos días para volver a encontrarnos. Que tengan un excelente día, un excelente fin de semana y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos y todas. Saludos. Muchas gracias.